vuelta del segundero en esta primera parte, 44 minutos. Buena pelota para Marco Montiel. A ver qué hace el Moreno. Juega bien para Bonifacio. La pide Bollo finalmente. Para Gonzalo Napoli. Y arranca con balón dominado. Busca Napoli, busca River. Y por ese lado la pide Nicolás Rodríguez. Se va abierto. Y va como siempre en el área de Arenzo. Y es un peligro. Y busca Nicolás. Se enganchó. Se la hizo notable. Centro se le está borbal. Jugada, la hicieron sobre el círculo central, maravillosa, sensacional, no de Napoli, que lo vio abierta a Nicolás Rodríguez como extremo. Hizo una bicicleta, parecía que estaba en la vuelta olímpica, en la vuelta ciclista del Uruguay. Extraordinario, Nicolás, se fue al fondo, tiene un centro maravilloso a la cabeza de Borbas, que metió el frentazo y la colocó sobre el ángulo superior derecho del arquero Gurciaga, que alcanzó a tocarla, pero nada más que eso pudo hacer. Y ahora, a los 45 minutos de este primer tiempo, en el cierre, en el epílogo de esta primera parte, River, en la cabeza de Borba, está ganando por 1-0, un partido bárbaro. Borba, Borba para la tarde, caluroso del Prado. Fútbol Azul y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Hay que aclarar, la jugada arranca en el arco, arranca Hichazo, Herrera va para la izquierda, Bonifacio, y Bonifacio es el que entiende absolutamente todo, porque empieza a llevarse la pelota hacia la izquierda, y ve que Napoli, cuando todo el equipo de Torque se tira en bloque para ese lado, aparece solo por el medio. Y ahí Napoli tiene todo el tiempo y el espacio para pensar, para adelantar, para romper con su traslado y dársela al Ojito Rodríguez. Ojito Rodríguez, que hace una moñita para eludirse a Teuten, para poder adelantarse y poder tener el perfil para el centro. Y ve a Borbas adelantándose y llegando al área para cabecear. Del primer palo al segundo, gana River 1-0. Gracias. Y Torque en la mitad del campo de juego, al dejar a Bonifacio solo en la mitad del terreno, se la pasó a Nicolás Borba con gran incursión por la banda derecha, que tiene un centro maravilloso para que allí apareciera el número 19 de River, Thiago Borba, y poner el 1-0 del partido, con el que termina estos primeros 45 minutos. Golazo del equipo de River para irse ganando el descanso. Por dentro la pide Bollo, también la pide Boré. Buen control de Facundo, intenta escapar, escapó, se fue, hizo notable Facundo. Iba a pisar el área, y el centro le pega, el segundo paro, le quedó para Montero, ¡pega! ¡Gol! ¡De River! Extraordinaria jugada de Boré por la zurda, extraordinaria la jugada que se mandó Facundo Boré. Una jugada maradoniana, dejando hombres por el camino, escapó de uno, escapó de dos, se fue, tiró el centro cruzado, y en la empanada del área estaba el Moreno Marca. El Moreno Marco Montiel para pegarle de pierna derecha, un balinazo bárbaro el parante derecho del arquero Gurciaga. Y a los 6 minutos de este segundo tiempo, River, el tercero tiene la ventaja, está ganando por 2-0 Marcos Montiel, y una delicatessen que está a pedir de Boca aquí en el Prado de Montevideo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. A veces uno se pregunta por qué dejan pasar los laterales, por qué dejan salir la pelota. La dejó salir Bonet, adelantó Bonifacio, se adelantó todo River. Bonifacio se la da a Bonet del lateral y Bonet se saca tres jugadores encima con dos movimientos para poner un centro espectacular que termina rebotando, que termina favoreciendo a Marco Montiel, que aparece solito y solo de una volea de primera. Un balazo al arco, termina poniéndola contra un palo, gana River 2-0. Bajo los aplausos del Chavo Díaz, terminó la jugada en gol del equipo de River. Bonet con un pase bárbaro allí, sacándose dos o tres jugadores, inventando de forma exquisita allí cerca del área, metiendo el pase de rastrero para que llegara Montiel. Cuando vamos a confesar, Juanco, cuando estábamos justamente hablando de él, estábamos diciendo que había hecho un gran partido. Bueno, la empalmó como venía, la puso contra el palo, dejó parado a quien había sido la figura del primer tiempo. Pasó a ganar River, pero esta vez 2-0. La 30. River, un gol de arriba. Iba a buscar a Allende, la altura a Allende, también la buscaba Axel Pérez, le quedó en el área, la busca Guerrero, se cae. El árbitro dice que se termina chocando el solo, pero el futbolista de River, la primera saliendo larga, ahora Robert Herrera, se tira para eso, que va a ir mano a mano con Pérez, y le gana la posición, puede ser linda, iba buscando a eso, que le ganó la posición, y está el tercero, me pare y le grito, y está el tercero, y está... Le dije, me paro y lo grito, y una jugada extraordinaria de Arenzo, que le ganó la posición a pura potencia.
es una joya, un diamante en bruto de esos que ya no existen. Señoras y señores, tendría que ser minero el Chavo Díaz, claro, descubrió esta joya, y esta joya se animó y se metió toda sobre el carril zurdo, dejó a los futbolistas de Torque tirados sobre el suelo, la tocó hacia adentro y Leite solamente tuvo que empujarla para liquidar el partido, para liquidar el trámite. Ahora River gana 3-0. Medio gol de Arezzo, el gol lo hizo Leite. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El gran pase de Rodríguez, porque es un balón largo, sí, parece un despeje, sí, pero vio que Arezzo se iba por ese lado, por la izquierda, después toda la potencia del Toro, de Matías Arezzo, que le gana la carrera a Joaquín Pereira, que lo destruye por izquierda tanto que parece que sale lesionado. El número 3 corre hacia adentro, se perfila, parece que va a patear, pero lo ve llegar a Leites, que corre 50 metros en el contraataque solo para definir. Por el medio, 3-0 gana el arcenero, parece, por lo menos parece, partido liquidado. Con una incursión exquisita de Arezzo, el pase hacia el medio, y allí estaba el segundo, el tercer gol del equipo de River para liquidar el encuentro cuando ya no tenía más nada que hacer el equipo ciudadano. 3-0 el equipo de River, indescontable la ventaja. Las 30. Bien, perfecto, está el centro hacia el área, busca el cabezazo y está... ¡Gol! Del equipo de Torque, el centro del córner al área chica, así cerquita del punto penal, apareció para cabecearla, para meter el frentazo Chocobar, que obviamente no lo festeja, es el descuento para Torque. Chocobar, esa mezcla que se mete en la red. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Buen gol de este equipo de Torque, gran centro de Marcelo Allende, me parece, y la conexión de cabeza llegando por el medio, mal marcado por Robert Herrera, para poner el 3-1 en un partido que, aunque sea, decora el resultado. Un centro bárbaro, puesto como con la mano, y Chocobar, que había tenido muy buenos minutos en este segundo tiempo, pone el descuento para el equipo de Torque, que parece seguir lejos de empatar el partido, pero por lo menos maquilla lo que fue una tarde bastante complicada para el equipo ciudadano. Descuenta el equipo de Torque con un gran cabezazo. Va buscando el equipo de Torque de arriba. No quiere descontar otra vez y se quiere poner a tiro en el partido. 44 metros que dice el árbitro. Se va a adelantar. Lo hace el centro cerrado. El primer palo está. El arquero el chance, le quedó contra. ¡Guerrera! ¡Gol! ¡Gol! De Torque Guerrera. Lo festeja con el corazón claro. Con corazón y garra. Torque lo corre el descuento. Y quiere pelea. Se pone el partido. 44 con 30. El partido está en su máximo esplendor. La tarde calurosa. El partido también está en llamas. Está en llamas el Prado Montevideo Guerrero. El Guerrero de Torque para poner el descuento. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. 5 minutos, ya lo mostró Antonio García. Ahí por encima van a ser 5 minutos tremendos. Quiero decirlo, puse 3-3 en la penca y parece que por ahora se acerca mucho más de lo que esperábamos. Centro de Allende al primer palo, a buscar el quemarropa, a buscar que alguien la empuje, rebota, nadie marca. A Guerrero, que manda un balinazo terrible. Disparo del número 9 para poner el 3-2 y los nervios de punta en el Zaroldi. De la mano de otro tiro de esquina, quedó entreverado el balón y Guerrero la mandó al fondo de la piola. Se puso 2-3 el equipo de Torque. Veremos si le da en estos 5 minutos que tiene de descuento, bien como para taparme la boca. Yo decía que estaba lejos. Que va a estar lejos, está solamente un gol. Quedan 5 minutos, emocionante final acá en la cancha de River. Sabe bien el centro, doble segundo para ese cristazo. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡De Torque! ¡Extraordinario! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que es el fútbol! En cuestión de minutos parecía que estaba liquidado el equipo ciudadano. Y realmente, después de un error de hinchazo, pero también con mucha entrega, con mucha jerarquía, con muchísimo coraje, lo habíamos dicho. Y mire si pasa un gol. Y mire qué puede pasar. Y pasó esto. Un error de hinchazo y Agustín Peña con el corazón. Y justamente un Wander increíble. Aquí en el Prado de Montevideo, de Federico Barzaroldi, sacó el zapatazo y adentro de las mallas. Y ahora, a los 50 minutos de partido, el encuentro está 3-3. ¡Qué partido bárbaro! ¡Qué maravilloso es el fútbol, eh! Gracias por ser parte de esto. 3 para Torque, 3 para River.
Por esto nos gusta el fútbol. Tiene estas cosas que hacen magia. Agustín Peña para el equipo ciudadano. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Corrida por izquierda de Juan Bautista Cejas, se saca por arriba. A Guzmán Rodríguez manda al centro y ahí el error. El error de Salvador Ichazo, que venía teniendo una tarde perfecta, termina equivocándose en la más importante. Le queda Peña, que tiene tiempo para pararla, para hacer de todo y para poder definir de volea y poner el 3-3 en un partido espectacular que nos regalaron ambos partidos. Remontada increíble de Montevideo City Torque. El error de Ichazo y el oportunismo de Peña le dieron al equipo de Torque el empate del partido cuando nadie lo veía en estos 5 minutos que faltaba. Decía que estaba lejos Torque, que iba a estar lejos si están 3-3 en este partido maravilloso acá en el Charoldi. La 30.